Nos escucha en radio. Nos lee en internet. Ahora nos verá en televisión. La brújula con Martín Noir y Germán Sasso. Información, investigación y opinión. Martes a las 22 por Canal 4 de BBC. Un gusto saludarla a la distancia desde Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, a 3.000 kilómetros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Supongo que usted mucho mejor a partir de esta información que tomó dominio público en las últimas 48 horas. Bueno, para mí fue una sorpresa porque no tenía la menor idea de que me habían nominado. Así que cuando me mandaron la confirmación de Noruega que había sido aceptada la nominación, fue para mí una sorpresa realmente increíble. ¿Y cómo lo tomó? Porque esto no es una noticia más, no es una noticia de todos los días, ni siquiera una noticia de todos los meses. Mira, con mucho amor, con mucha alegría y por sobre todas las cosas, muy agradecida con Virginia Linares y con el grupo que tuvo esta idea para que podamos hacernos conocer en el mundo, porque en este momento, desde que me mandaron la confirmación en Noruega, ya están enterados de nuestro trabajo y de lo que Bahía Blanca es para mí y toda la Argentina aquí detrás mío en esto tan hermoso de amar a Dios. Seguro. Nati decía recién a 10.000 kilómetros, cuéntele a la gente de Bahía Blanca dónde está, qué está haciendo en estos momentos. A 3.000 kilómetros. Mira, en este momento estamos trabajando como hace ya 14 años aquí con los aborígenes Wichí en la selva formoseña. Tenemos bastantes casos de dengue, tenemos otro tipo de enfermedades, pero además de eso, como siempre, estamos dando de comer con todo lo que la maravillosa gente de Bahía Blanca nos da todos los meses para que podamos traer, tanto Cooperativa Obrera como Nutrigal, como toda la gente de Bahía Blanca, que nos está dando permanentemente cosas para traer un camión completo por mes con acoplado para que la gente de acá se le pueda aliviar su situación tan difícil. ¿Quiénes la acompañan en esta cruzada, Nati? Digamos, ¿quiénes conocidos de Bahía Blanca la están acompañando? Y en este momento, como siempre, está Zulema Gobernatori, mi hijo Juan Francisco, y bueno, y toda la gente de que ahora de Buenos Aires está Angélica Lanzani, la hermana de Estela Lanzani, y después están hay dos médicos del CEMIC que nos han mandado muchísimos medicamentos, el doctor Arosamena y el doctor Rodríguez Castel, como de Bahía Blanca también, y hablándole por teléfono al doctor Jorge Gavarini para que me instruya de lo que tengo que hacer cuando no logro llevar a la gente hasta el hospital. Así que, bueno, todo el mundo detrás nuestro. Nati, le reitero, un beso a la distancia y realmente un orgullo para quienes la conocemos, como mujer bahiense, como mujer argentina, en definitiva, por esta nominación y, por supuesto, a seguir peleándola como la ha peleado siempre. Gracias a ustedes y a todo Bahía Blanca. Les ofrezco esta alegría para compartirla porque es un logro de todos. Gracias.